Good evening, everybody. Okay, welcome. Welcome to a new, well, not a new Tuesday. How are you? Hello, hello, teacher. Good evening, Hello, Alex. everyone. Welcome to the jungle. And Oh tonight, my God. we're gonna see part of season four. Compare, no, superlative adjectives. Superlative adjective, season four. Thank you. And here you are. Muy bien, ¿cómo quedó el tema de los comparatives yesterday? ¿Cómo lo sintieron? Easy, very, very easy. Very, very easy. Yes, excellent. Porque hoy vamos a ver superlatives y no quiero que se vayan a confundir. Muy bien, Alex Baisab. Present. Okay, Ana Yulisa, Carlos David, Present. great and ready. Claudia Margarita, I'm here, teacher. excellent. Concepción de Lourdes, Present. Good evening. good evening. Dalila Cristina. Present, teacher. Excelente. Elena Marisol. Present, teacher. Great. Aileen Lorena. Y Dalia Margarita. Present. Great. Iliana Elizabeth. Present. Excelente. Ingrid Morena. Present, teacher. Okay. Jefferson Alexis. Present, teacher. Excelente. Jenny Hakane. Present, teacher. Okay, great. Juan Carlos López. Present, teacher. Excelente. Mire, voy a estar de oyente, teacher, porque ahorita no tengo muy buena señal y estoy en el hospital. Okay. Pero si puedo, ¿cómo se dice? Si puedo Al menos, participar, participo. okay, al menos Ah, los ejemplos, en la okay, clase. para Yo practice. trabajo en el hospital. Juan José Carpio. Estoy presente, teacher. Okay. Liliana Dolores. Present. Excelente. Luis Alejandro. Luis Josué. Manuel Fernando. María Magdalena. Present, teacher. Okay. Marjorie Marilyn. Miko. Excelente. Olga Lisa, Olga Lisette. Present, Miss. Okay. Reina Margarita. Present, teacher. Excelente. Telma Yamilet. Present teacher, good evening. Good evening. Verónica Alicet. Está conectando. And Vilma Aide. Present teacher. Great.
Manuel Fernando. Josué Valle, Alejandro Mendoza, Aileen, Ana Yulisa, ayudar a Ana Yulisa, ahí viene Aileen. Ana Julissa, la veo conectada, but what happened? Muy bien, entonces vamos a continuar con los comparative and superlative adjectives. Teacher present, I'm Veronica. Okay, yes, Veronica, I'm already checked your attendance. Muy bien, entonces haciendo un resumen. Yesterday we learned about comparatives. Okay, we use a comparative adjective, okay, when you have to make, when you want to make a comparison between two things. Okay, you can think about quality, characteristics, or whatever you want. And this comparison could be for good or for bad. Okay, puede ser positive o puede ser negative. Or the same también. Bueno, pero en este caso no hemos visto cómo la estructura de cuando no es, cuando no son diferentes, sino que son iguales, pero no nos vamos a meter ahí ahorita, para no confundirnos. And here we have some examples. The mouse is smaller than the owl. Y luego, este día vamos a ver los superlatives. Okay, the superlatives. Dijimos que los superlatives, adjectives, okay, we are going to use them to say something, it's, or it has bigger differences, or more characteristics, okay, among others, okay, algo que resalta de los demás, o que es diferente, ya sea para bien o para mal. Okay, the fastest car is the blue one. Okay, that's the fastest. El más rápido. Entonces, puede que los demás sean rápidos, but this one is the fastest. El más rápido. O sea que, definitely, it won the race. Muy bien, luego habla de cómo los vamos a construir. Y aquí está lo que les mencionaba de las reglas para agregar los las terminaciones de endings. Que dijimos que para comparativos íbamos a usar ER. Y además de ER, ¿qué otra cosa le íbamos a agregar a nuestras oraciones? Después del ER. Than. Correct. Bigger than. Smaller than. Longer than. ¿Ok? Y teníamos algunas excepciones. ¿Verdad? Ah, teníamos acá. If there are monos, if there only have one syllable, okay, like tall, okay, taller. Y luego la misma regla aplicaría para superlatives. Solo que en el caso de los superlatives no vamos a agregar ER, sino que vamos a agregar EST, okay, the tallest, okay, el más alto, the tallest, the
biggest, the highest, the angriest, the darkest. ¿Ok? Sería para superlatives y est. Y ahí ya no vamos a agregar than, porque el than es como, es más grande que fulanito, es más grande que el mío. Pero aquí, como estamos hablando solamente de un objeto, only one, que which has the an specific characteristic among the rest of the group, ahí no vamos a utilizar than, sino que solo nos vamos a quedar con la terminación est, para la cual para agregarla siempre vamos a utilizar las mismas reglas que vimos el día de ayer. Okay. Si aquí están algunas excepciones, y dice, if the adjective ends in vowel e, y dijimos que en el caso de er, no íbamos a agregar double e, ¿verdad? Sino que solamente íbamos a agregar r, wide, wider. Y para el caso de los superlatives, también no vamos a agregar, o tampoco vamos a agregar la i, sino que solamente vamos a agregar st. Okay. Wide, wider, the widest. Algo que sí vamos a agregar, en los comparativos decimos wider than, pero en los superlativos tenemos que agregar el artículo de. The widest, the biggest, the longest, ¿ok? Que sería el más, the widest, the biggest, the highest, the, well, esos serían algunos ejemplos. Y con palabras, dice que terminan en consonante, vocal consonante de una sílaba, que solo tienen one vowel, one consonant. Okay, dijimos que íbamos a doblar the last consonant. Big, bigger. Y para superlativo, the biggest. Okay, siempre con siguiendo la misma regla de double the last consonant. Luego dice que cuando los adjectives have two syllables, okay, vamos a añadir more antes de el adjective, y ahí ya no es necesario modificar nuestro adjetivo, sino que quedaría de la misma forma: more beautiful, more expensive, more distinguish, more beautiful. Yes, beautiful. Ese fue el primer ejemplo. Pero pueden ser ya sea adjetivos positivos o negativos. More responsible. More uno negativo. No se me viene ninguno negativo a la mente. Share. ¿Cuál? Claro, share. Expensive. Ay, perdón. Stressful. Yes. My work is more stressful than yours. I don't know if it is true, yeah. Pero todo el mundo siente eso. Yes. Ok. Entonces, eso sería para el caso de los adjetivos de two syllables or more. Y vimos algunas excepciones. Y para el caso de los superlativos, no vamos a agregar more, sino que vamos a agregar the most. Okay, the most expensive wine. Okay, the most expensive meat. Okay, or the most expensive handball.
Yes. The most responsible student. Okay, ese sería para la parte de superlativo cuando los adjetivos son largos, de two or more syllables. ¿Ya? ¿Hasta ahí? The most clever. No questions. Y ahí les aparecen some exceptions, right? Que también vimos esta regla, ¿verdad? If the adjective ends in Y, you have to change the Y for I. And then the ER if it is a comparative or the EST if it is a superlative. Yes? Yes? Yes, teacher. Yes. No, you don't sound convincing. A ver. Ya voy a pedir los ejemplos para ver si es cierto. Well, only two say yes. Y los demás entonces no han entendido. No, teacher, la verdad lo siento algo complicado. A ver, ¿quién se está confesando? Tell me. ¿Qué es lo que siente complicado? Les voy a compartir. Ajá. ¿Cómo diferenciar a dónde voy a colocar el more? Si es antes, después, o con qué verbo la puedo poner. Porque el me more. Confunde lo del I, I, ear. En IEST. Vaya, por eso primero establecimos cuáles eran los comparativos y cuáles eran los superlativos. Que en los comparativos nuestras oraciones siempre van a tener two objects. Wait. Que en de comparatives, o sea, donde vamos a utilizar ER, ER, que vamos a tener o vamos a estar hablando de dos objetos. Mientras que en el superlativo, cuando vamos a utilizar la terminación EST, EST, ahí vamos a estar diciendo que ese objeto sobresale de los demás, que sus características, ya sean por positivas o por negativas, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, el peor alumno de la clase, ¿ok? It's a negative characteristic, ¿ok? The worst student, aunque ahí no aplica, pero de el EST, de adjetivo corto, positivo para estudiantes, bueno, pero el estudiante más trabajador, okay, the most hard working student, okay. Entonces primero identificar si la oración es un comparativo o un superlativo. Luego vamos a identificar la cantidad de sílabas del adjetivo. ¿Okay? Al tener la cantidad de sílabas y al saber si estamos hablando de comparativo o superlativo, vamos a hacer la modificación del adjetivo. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos difficult, more difficult, the most difficult. Teacher, solo una duda, disculpe.
Yes. En esa que estaba arriba, clever, son dos sílabas. Pero hay otros ejemplos que son dos sílabas y no utilizan el more o most. El difficult sí, porque son tres sílabas. Me imagino que cuando son más de tres o más de dos, se utiliza eso. Pero esas son excepciones, clever. Yes. Porque famous o el otro expensive tienen más de dos sílabas. Más de dos. Bueno, en realidad las exceptions, estas son las exceptions, ¿okay? Porque según la regla dice que los de una sílaba, bueno, y dice generalmente, no dice como es así, sino que generally, o sea, la mayoría de veces. Pero aquí tienen que identificar los adjetivos, o sea, cómo aplicarían o en qué categoría entrarían. Entonces dice que generalmente, o sea, en su mayoría o la mayoría de veces, los de una sílaba, solamente los de una sílaba, ¿ok? Son los que le vamos a agregar ER, pero como vimos ya, tenemos otros ejemplos de adjectives que sean de two syllables, como en este caso, clever. Dice, en los adjetivos de dos sílabas, dice, se añade mayoritariamente la partícula more. O sea que es más común que los adjetivos que tengan dos sílabas se les agregue more. O sea, antes del adjetivo. Pero dice, hay algunos casos que se les puede añadir la terminación er, aunque es menos frecuente. Para formar el superlativo, en cambio, se añade la partícula the most. ¿Okay? Entonces, digamos que es al revés. Las deceptions, ¿okay? La regla general, una sílaba, ER en EST. Two syllables, more en the most. ¿Okay? Esa es como in general. Pero siempre hay exceptions. Entonces, en este caso, las exceptions serían clever, for example, clever. Yes, it has two syllables. Y otros ejemplos que hemos visto de dos sílabas. Okay. Difficult, more difficult, and the most difficult. Okay. Y tenemos también los irregulares. O sea que no les vamos a añadir ni ER ni EST, sino que tienen una forma diferente y específica de cómo hacer una comparación, como sería good, better. My mom is better than my dad. My car is better than yours. Y para los superlatives, que sería the best, como la galleta, okay, the best, or you are the best student in my class. Luego tenemos bad, que sería el opuesto de good, okay, sería bad, worse, okay, you are worse than your brother. Y luego tenemos the worst. The worst. El peor, ¿verdad? Más malo que the worst villain. The worst villain of the story is you. Y tenemos far, que sería lejos, como el far, far away de Shrek y burro, que farther o farther. En este caso, the pronunciation solamente varía en the first vowel, en la primera, o sea, tiene dos formas de escribirlo.
Okay, y the farthest and the farthest. Esas serían las deceptions, las excepciones a la regla. De aquí le aparece este cuadro, le va a servir. Tenemos monosilábicos, bisilábicos, bisílabos terminados en Y, de más de dos sílabas, en los irregulares. Y ahorita les comparto el link y vamos a hacer algunos ejercicios. Questions? So far? Antes de pasar a los superlatives. No. Ahí para que puedan revisar. Está claro. Yo creo que podemos hacer un ejemplo with, well, yes, only one. One example, making a superlative. Making a superlative. One example. You can type or you can say if you want. Only give me a few seconds because I need water. Okay, think in your sentence. Okay, 1 minute. Okay, if you want, we can see a list of adjectives and we can classify them. Podríamos hacer esto también para que les quede más claro. Do you have some examples? Okay, more examples. English language is the best language in the world. Okay. And the rest of the examples? Yes, teacher. One example is the Spanish language is the most difficult to learn. Okay. Okay, Spanish language is the most difficult to learn.
Okay, yes, that's correct. Can you give me more examples? Me, teacher. Yes, Jenny. Yo lo puse así. I am the smallest in my house. O sea, yo soy la más pequeña de mi casa. Yes, I'm the smallest person in my house. Sí, in my house, sí. Yes, teacher. Yes, that's correct. Okay, more examples. PlayStation is most popular. Okay, muy bien. Algo que digamos que puede hacer la diferencia. Como recuerden que estamos hablando de comparativos. Okay, wait. Okay, we're talking about comparative between two things or among a group. Entonces, en este caso, tendríamos que presentarlo como, así como lo hicieron en el ejemplo de los idiomas, okay, of the world or in the world. Okay, like, ¿cuál era el ejemplo del? The Salvadorian Selecta is the worst of the area Central Americana. No estoy comparando con nadie, ves, con todo Centroamérica. Y me lo quería sacar. Gracias. Yes. Okay, the soccer. Say it again. The soccer. The soccer team. The Salvadorian Selecta. Como ahí no cambia el a inglés, ¿verdad? Salvadorian Selecta is the worst of the Central America area. Okay. Or in Central America. Central America. Okay. Is the worst in Central America. So, the worst. ¿Qué sería yes, irregular? The worst. The worst. Yes. Okay, pero regresando al del PlayStation, creo que era. PlayStation is... ¿Cuál? PlayStation is most popular. Is... Ya. Pero ahí dice, correcto, ya vi cuál es el error. De, si yo digo the most... Is the most popular game... Lástima que no está Manuel, is para contradecir o afirmar, is the most popular game among video games, for example. Entonces, digamos que tengo que establecer como mi marco. Ya que en la oración me faltó poner PlayStation is the most popular, more No, porque ahí me está uniendo los dos. O vamos a hacer un comparativo o vamos a hacer un superlativo. Entonces, y la que yo le estoy dando es de superlativo. No, sí. Yes. Solo me faltó el de. Dimos. Dimos. No, ese es para comparativo, paisa. Ahorita estamos en superlativos. Por eso ayer hicimos comparativos, today superlatives. Aquí no usamos than, sino que usamos the most famous, okay, the most famous video game of all, for example. Okay, so I'm going to write it here. Ahí es donde yo me logré confundir también, porque en el cuadro que usted enseñó decía que el superlativo expresa el grado máximo de una característica. Y después decía, después del superlativo ocupamos el than. En el cuadro que usted nos enseñó.
Y luego en exception dice cuando se agrega el EST, ya no se ocupa el done. Por eso estaba como insistiendo en... Let me check. Porque si no lo copia Mati. Chair, ¿será que me puede mandar la oración así escrita, la que yo acabo de dar, como sería lo correcto? Sí, ahorita en eso estaba. Solamente quería verificar lo del cuadro. ¿El último cuadro? ¿Cuál cuadro? No, cuando describe superlative. Por ahí. Este. Este. La descripción textual de superlative. Ah, al principio. ¿Este? No veo. No estoy compartiendo. Sí. Ay, aquí tenemos ejercicio. De un elemento que me afecta a otro máximo. Eso sí lo copié. Y tenemos the fastest, cuando es superlativo. ¿Qué? Y estaba el ejemplo de Wither. Entonces añadimos la terminación ER en los comparativos. Luego, en cuanto a los superlativos, se añade el artículo the delante del adjetivo y la terminación EST. O sea, the tallest, the biggest. Que okay, luego teníamos las exceptions cuando terminan en I, cuando terminan en una sílaba y en una consonante. Luego los de dos sílabas. The most. Okay. Para construir el comparativo se añade mayoritariamente la partícula more delante. Okay, esto sería comparativo, dice comparativo. Sin alterar el adjetivo. Que okay, comparativos more. Sin alterar el adjetivo. Aunque en algunos casos también se les puede añadir la terminación ER, aunque es menos frecuente. Para formar el superlativo, en cambio, se añade la partícula the most. Correcto. Sin alterar el adjetivo, o bien the en EST, detrás. The biggest, the smartest. Okay. The most clever. Sí. Gracias. Okay. Y este es con terminación en Y, cuando vamos a cambiar a I y luego vamos a añadir las endings y los irregulars. Ya vamos a hacer los ejercicios que aparecen por ahí. Entonces veamos el de la PlayStation, que aquí lo tengo a medias. Y the PlayStation is the most popular. I don't know if it is video game or console game. I'm not sure about, but digamos que video game. No es un video game, pero es una consola, but I'm not sure. Is the most popular of we no si ya pongo we si ya pongo we es comparativo, estamos en superlativos, superlatives. Baisa. The PlayStation is the most popular game among all, or is, podríamos decir,
PlayStation is the most popular game in El Salvador. Ok, a lo que voy es que tenemos que establecer como nuestro grupo, como nuestra muestra, o sea, de qué estamos hablando o a qué nos estamos refiriendo, como establecer cuáles serían las otras cosas con las que lo estamos comparando, recordando que estamos hablando en general de un grupo. Entonces, por eso los primeros ejemplos de in the world, ok, está bien. For example, Najib is the most popular president in the history of El Salvador. Ok, siempre establecer o delimitar, si lo quieren ver así, como delimitar de con qué lo estoy comparando. I don't know if it is more clear. Ok, tenemos the aquarium, sería aquí Margarita. There is the tallest. El árbol, es un árbol alto. Ah, that's a type of tree, the araucario, es el árbol de araucario, son árboles altos. Ah, aquí sería tree, entonces, esto. Ah, sí, es que está mal escrito. Ajá, vale, entonces sería. Pero también el orden, hay que cambiarlo. The araucario is the tallest tree in the region. Or in Central America, or in El Salvador. Okay, delimitar. Okay. Okay, the birthday cake is the most beautiful at the party. Okay. My sister is the highest in my family, podría ser, or of my family. My sister is the highest. Vale, en este caso, high aplica para altura de objetos. High. Okay. And tall sería para personas. Entonces, en el caso de my sister, tiene que ser my sister is the tallest in my family. Nicaragua is the biggest country in Central America. Central. Excellent. Good example, Lourdes. Okay. She is the most beautiful girl in the group. Okay. Yes. Muy bien. Ahora sí. Ya se ve la diferencia. Okay. Yes. Me llega. Baisa, your example. Y me faltan varios que no han puesto su ejemplo. José. Ah, yo se lo dije, el de la selecta. Yes. Ingrid. Lo escribo. No, give me another. Now, one in positive. Think positive, be positive. But no necessary about the selecta. For example, this meal is de, vaya, veamos esto. Y yo sigo con las ganas de probar el, ¿qué? Hasta ya se me olvidó. This meal is the tastiest meal I ever had. Es un poco exagerado, ¿va? This meal is the tastier,
tastiest meal I ever had. Okay, the word in this case, the adjective is tasty. It's a synonym of delicious. O podría haber usado delicious. This meal is the most delicious meal I ever had. I am the smallest in my house. Okay, I am the smallest in the class. Okay, too basic. Vaya, hagamos los ejemplos que tenemos ahí en la página. Tenemos ejemplos también en la plataforma. Nos habíamos quedado a la mitad. Dijimos que los íbamos a hacer ahora. Hagamos esto primero y luego hacemos los que aparecen en la página. Ok, aquí vamos a usar superlatives. Which is highest. Le falta algo. Which is el artículo. The. The highest. The highest. Cierto, el de. Ajá, which is the highest. Mount Aconcagua. Mount Everest or Mount. Ajá. Ah, no. Sorry, porque esa es pregunta. Sorry. Ese sería solamente para positive statements. No aplicaría para preguntas. Porque aquí todavía no se ha establecido cuál de los tres es, sino que se está preguntando. Which is the highest. Sí, the highest. Which is highest. No, which highest. Is highest. No. Pero en las preguntas highest. No la de. Ajá, sí, en las preguntas no. Uh-huh. Which is highest. Entonces, pero no me la acepto sin el de. Ah, really? Yeah. Okay. Try. Sí, me la sí. Yo la tengo con the highest. Y se la tomó bien. Okay. Which is the highest? Mount Aconcagua, Mount Everest, or Mount Fuji? So probably you can do both. Okay, but for me, the ideal or como el sería el ideal. Ajá. Como razonando, si yo pusiera el artículo, es porque ya estoy diciendo cuál es el. O sea, porque es el más alto es. Okay, ese sería the highest. Pero si yo digo in general, which is highest, okay, o sea, todavía no he establecido cuál es el más alto. Entonces, esa sería como mi lógica, but that's my case. Okay. Entonces, lo mismo aplica para esa. No lleva el de, porque es pregunta. Is longest. No, es comparativo. Longer, porque compara dos cosas. ¿Cuál es el río del mundo? Dice, ¿cuál es el más largo, verdad? Está comparando el Nilo y el Amazonas. Mm-hmm. What is the longest? The longest. What is longer? Sí, aquí igual, no, aunque menciona dos, pero está preguntando cuál es el más largo. Uh-huh. O sea, digamos que por cuestiones de estructura no podría decir what is longer, what is longer o what is the longer, sino que vamos otra vez con como la lógica. Entonces, ¿cuál es el más largo? Okay. What is
Longest. Y aquí es que, I don't know, in English, a veces las reglas no aplican para todo. Aquí sí suena el de, what is the longest river in the world? Porque está estableciendo como una cláusula, una oración con sentido completo. Que, what is the longest river in the world? The Nile or the Amazon? Right, let's try. Yes. Pero es que es como, como que le encuentren el sentido, sentido. O la lógica. Ajá. Entonces, incluso ustedes pueden repetirlo. What is the longest river in the world? Entonces, suena como incompleto si yo digo, sí, what is the longest river in the world? Okay. I don't know. Yes? Teacher. Yes? Excuse me, este, en el anterior, the highest, ¿por qué no se puso el the highest? Sí, es superlativo. Es lo que estábamos hablando de que en este caso, como es una pregunta y todavía no se ha establecido cuál de todos los que vamos a mencionar es el más alto, entonces se deja como general. Pero aparte, o sea, estábamos diciendo que podría aplicar, por ejemplo, a Baiza se lo tomó correcto, which is the highest mount, o sea, could be both. O sea, en este caso, en la plataforma, al parecer, puede ser cualquiera de los dos. Pero lo que yo les decía es de que a mi ver, cuando ya estamos indicando en sí una respuesta concreta, podemos añadir el artículo, que the highest. Y en este caso, como todavía no tenemos cuál. Eso quiere decir que si uno le pone the highest, I guess es lo mismo, sale correcto. Yes, está bien. According to Baiza, but let's try if you want. Vale, probemos. Yes, is that correct? Okay. Don't believe in me. Don't believe in me. Okay, probemos si solo dejamos longest. What is longest? También. Aunque aquí no me suena tanto. What is longest? River. No, aquí no. Porque sí se establece la oración completa. Para mí, no. Si usted deja longest, aunque en la plataforma se lo tome correcto, para mí, it's incomplete for me. Because the idea is, it's not the correct idea. What is the longest river in the world? Está estableciendo todo. O sea, todos los componentes de una oración, aunque sea una cláusula. Okay, the Nile or the Amazon. It's like an introduction. Es como una introducción. Which city is more expensive? Okay. What is tenemos deep teacher en la 8 no es more más cara tenemos the most Tokyo, Moscú and Hong Kong we have three ya yeah, it's a group ya es un grupo the most the most expensive ahí sería deepest. Ajá. What is the correct. The deepest ocean in the world. Pacific or Atlantic. I don't know. Number 10. Which is, y tenemos dry. Desert. The driest. Okay, which is the driest desert in the world? Atacama Desert or Sahara Desert? Okay. Ahí tenemos entonces esta parte. Pero como les decía, traten de ver
todo, o sea, a veces las reglas del inglés no siempre aplican, la mayoría de veces. Siempre el inglés dice una regla y con la regla vienen las excepciones. Así como, como cuando estudiábamos ortografía, los que todavía no estaban ortografía en esa época. Entonces nos daban la regla en deceptions. So it's the same with the English. So you have to think or to fix, okay, the sentence para ver si realmente la regla aplicaría ahí o no. Y eso también con la práctica lo van a ir sintiendo. Como, o sea, les va a ser más fácil porque se van a familiarizar más con frases que ya son como bien propias o ya están hechas. Porque el inglés es así, ya tiene muchas frases que se llaman idioms, entonces que ya vienen así. Y digamos que no es por alguna regla, sino que es porque así lo dicen. Entonces, es como parte de los idiomas, in general. Ok. ¿Ya no pusieron más ejemplos? Ah, dijimos que íbamos a hacer lo del sitio. We have 3 minutes. Complete the phrase. ¿Y esto? But the example, not the exercises. Aquí están los de igualdad que les mencioné. pueden seguir viendo ahí en el sitio, que los comparativos de igualdad. O sea, cuando en este caso no es ni más ni menos que el otro con el que estamos comparando, sino que son the same, iguales. Entonces, en este caso sería as, but this is extra. Eso no le sale en el material, pero es bueno que lo sepa porque es parte de los comparatives. Estoy buscando los exercises. No sé si alguien ya los encontró. Me dice, ya los encontré. Yes, but the Japanese one drives. Ahí está, es que está en español. Sorry. La frase que tenemos ahí en español la vamos a pasar al inglés. We are going to translate. I'm not agreeing with translation, but. Okay, yes. But the Japanese one drives. Más rápido. Fast. Only one syllable. Fast. Fast there. ¿Y ahí? Okay. Yes, next. Ahí. Solo vamos a hacer 3 porque es más grande que nuestro planeta. Is it? Sorry, pero no lo estoy compartiendo. Bigger. No tenemos que ir al link. Bigger. No lo estoy compartiendo.
bigger than our planet? Okay, yes. And one more. Yo soy mayor que ella. Thank you, but I'm... Older. Older. Yes. Excellent. Older. Great. Okay. Entonces, ahí puede seguir usted con los ejercicios. Todavía no falta, mire, ahí tengo más. So, in order for you to practice. Okay, preguntas. No. No lo ha compartido el WhatsApp, ¿verdad? Sí, ya se los puedo mandar si gustan. O si no, si alguien se los manda por ahí. Se los mandé aquí a Zoom. Pero, uh-huh. Al WhatsApp. Yes, I know. Ya lo mandé. Please. Thank you. Thank ah, you. Thank you. Yeah. Luis Alejandro. Luis Josué. Manuel Fernando. No. Okay. So that will be all for today. Continue practicing and also do the exercises on the platform, okay? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Okay, bye-bye. Good night. Good night, teacher. Bye. Thank you, teacher. Okay, bye-bye. See you tomorrow. Yes, Aileen. Sí, la conté. Es que vi cuando se estaba conectando, por eso. Night. Good night. Get rest.